Pues hola, buenas noches, ¿me escuchan? sí. Hola, ¿me escuchan ahorita? Antes no me escuchaban, ¿verdad? Sí, muy claro. Gracias, mi amado. Muy bien, miren, tengan todos buenas noches. Agradecerles, como siempre, su participación en cada una de las actividades que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Es importante que la participación de ustedes sea activa, ya sea cada día o en la medida que podamos ir avanzando con las actividades que se encuentran en el aula virtual. Este día estamos finalizando nuestra primera semana del curso de Excel avanzado. Ya contando con este día, estamos ya a 3 semanas de finalizar lo que es el curso, o sea, les faltan 3 semanas. Pero ya tenemos una semana, ya 5 días, en los cuales a ustedes se les va a dar un diploma que los acredita que saben Excel, en este caso avanzado. Es por eso que quiero invitarlos ya a que ustedes puedan ir participando en las actividades que se encuentran en el aula virtual, como son las preguntas cortas, como lo son los foros de participación. He visto que los foros de participación no me les están haciendo caso. Hay una, dos participaciones. Espero que ahora que vamos a tener fin de semana largo, puedan ustedes ir trabajando cada uno de los foros que les hace falta. Su participación activa es importante dentro del aula virtual. Invitarlos desde ya, que el día de mañana estamos iniciando sección 2 y vamos a estar, además de ver los 5 temas, van a tener 5 cortos de preguntas dentro de lo que es cada uno de los días. Y además de eso, tenemos el examen de medio curso. Ya ustedes ya están familiarizados que para sección 2 y sección 4 tenemos exámenes. En este caso, ya es del día de mañana, o sea, ya pueden empezar a participar en los foros que se encuentran dentro de lo que sería sección número 2. Este día, para poder finalizar con funciones que hemos estado viendo de diferentes formas, ya el día de mañana quiero enseñarles una forma también de poder trabajar lo que es la función concatenar, que ya el día de ayer lo vimos como operador. Ya van a ver otras formas en las cuales podemos trabajar, pero este día nos toca hablar de las funciones estadísticas, contar punto sí y contar punto sí punto conjunto. Hoy van a ver ustedes una diferencia en la cual nosotros podemos trabajar estas funciones y cuáles serían las acciones que podemos hacer, cuáles son todas las formas diferentes que las podemos trabajar, en qué momento debemos de iniciar con las opciones de referencia. Eso lo vamos a ir viendo con los ejercicios que les traigo este día. Además de eso, tenemos nuestro foro de participación. Finalizando este día, la pregunta dice, ¿cuál es la diferencia de la función contar punto sí con la función contar punto sí punto conjunto? Espero que ya hayan visto el material que se encuentra en el aula virtual.
hayan podido leer del tema que vamos a estar tratando este día y recordarles que cualquier consulta que ustedes tengan, con gusto, yo estoy a la orden para poder. Como les decía, para poder responder cualquier consulta que ustedes tengan. Voy a pasar nuevamente a compartirles la presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, poderme contestar por el chat o también pueden levantar su mano de nuevo. Alba Margarita Torres. Brenda Stephanie Escobar. Presente. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias, Elías. Hazel Elizabeth Zúñiga. Ileana Alejandrina Martínez. Presente. Gracias. Catherine Paola Bartlett. Kevin Alexander Chica. Gracias. Nelly Rosibel Ramírez. Néstor Edgardo Errante, Errarte, perdón. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez. Presente. Gracias. Verónica Elizabeth Rivera. Wilber Alexander Aguillón. Ah, me están colocando aquí en el grupo que tiene todavía más algo. Muy bien, como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo de la sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios, recordarles que tenemos nuestro foro de semana y este día estamos cerrando ya lo que sería sección 1 dentro de lo que es el aula virtual. Como objetivo general de sesión, implementar el uso de ciertas funciones estadísticas aplicando en casos prácticos mediante procedimientos, en este caso correspondientes. Quiero comentarles que ya la función, por ejemplo, contar puntos sí, ya la habían trabajado para los que han estado en Excel intermedio. Hoy voy a tratar de poderles explicar otras formas en las cuales podemos utilizar esta función, la cual la teoría permite poder involucrar lo que son ya, llamémosles, referencias de otras acciones diferentes para poder realizar al final lo que sería una búsqueda contable, ya que lo que va a hacer es darme un valor numérico que yo requiero sobre esa celda. En la búsqueda, ya sea en este caso de un valor o de un carácter. Dice acá, miren,
que la función contar.sí es una función estadística. La función contar.sí cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición, en este caso, dada. Cuando nosotros trabajamos la función contar.sí, nosotros tenemos lo que es el rango y tenemos el criterio que nosotros estamos evaluando para obtener el resultado. Dice que rango es el rango del que se desea apuntar el número de celdas que no están en blanco. Debemos recalcar que la función contar.sí, por ser estadística, ella busca un elemento dentro de la celda. Si esa celda se encuentra vacía, entonces él no va a realizar conteo sobre las celdas vacías en el rango de selección que nosotros hagamos. Dice que al usar la función de Excel contar.sí, tenemos que seleccionar los datos sobre los que queremos contar algo. A eso lo llamamos rango y puede ser seleccionado en cualquier dirección. ¿Por qué explico cualquier dirección? Ya sea que yo haga solamente la selección de una columna, como puede ser la selección de una fila, o puede ser en este caso un rango entre filas y columnas. A eso le llama Excel poder entender que no específicamente tiene que ser un rango donde dependan varias filas y varias columnas, sino que va a depender en este caso de la selección que nosotros queramos para obtener el resultado. Dice que la función contar.sí nos permite contar elementos de una selección de datos. Les estoy dando diferentes parámetros de información teórica para que siempre ustedes pues tomen en cuenta y se queden con la mejor elección donde hayan entendido. Dice que es una selección de datos, entre paréntesis, lo que llamamos rango, en función de una condición que en este caso Excel le llama criterio, definido por nosotros. Excel evaluará la condición en cada una de las celdas que le indiquemos y verá cuántas la cumplen. Luego nos entregará el número total de las que la cumplieron. Eso es lo que hace la función contar.sí. Recordémonos que en comparación, cuando leemos la teoría, compara mucho con la función sumar.sí, pero es muy diferente porque esto hace conteo, ya sea de carácter, ya sea de texto, exactamente lo que yo le indique, eso va a contar. En cambio, la función sumar.sí va a ser sumatoria, referente al criterio que quiero. Si, por ejemplo, dentro de ese rango yo tengo 2 veces 5 y es el criterio que yo quiero evaluar, él no me va a contar 2, sino que me va a contar, en este caso que estoy utilizando, por ejemplo, la función sumar.sí, me va a contar 10, porque dentro de la celda hay 2 valores numéricos que representan el número 5 y al realizar la sumatoria de ellos nos da una cantidad. Entonces, esa sería cuando realizan la comparación entre la función sumar.sí y en este caso la función contar.sí. Acá tenemos un ejercicio que igualmente se encuentra dentro del aula virtual y me está preguntando cuántos hombres y cuántas mujeres se encuentran en el cuadro trabajado. Para el ejercicio que tenemos, fácilmente podríamos realizar un conteo, pero recuérdense que siempre nos vamos ya a nuestra vida laboral, donde si tengo 100, 200 empleados, yo quiero saber cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Eso sucede mucho para el Día del Padre, para el Día de la Madre, para los regalos que se van a dar, cuántos son mujeres, cuántos son hombres. Entonces, una forma de poder trabajarlo más fácil es por medio de la función. Independientemente del rango, ya ustedes se dieron cuenta el día de ayer con uno de los ejercicios, igualmente podemos tomarlo en cuenta acá. Podemos hacer solamente ya sea selección de columna o solamente selección de fila para que Excel tome en cuenta cualquier otro sexo que se encuentre dentro del cuadro que estamos creando.
Si, por ejemplo, tengo un nuevo empleado y es mujer, automáticamente me va a sumar. Y si es hombre, igualmente lo va a hacer. Acá va a ser de la forma en cómo nosotros analicemos, busquemos la lógica para poder encontrar el resultado que queremos. Permítanme, Carlos, ahorita Carlos, con gusto le coloco su asistente. Gracias. Muy bien. Entonces, voy a pausar en este momento para que podamos pasar a revisar ya los ejercicios de la función contar.sí y después voy a continuar con la teoría de la función contar.sí.com. Vamos a iniciar con un ejercicio bastante fácil. Me pide dentro de este cuadro que nosotros tenemos saber cuántas X y cuántas B existen. A veces nosotros trabajamos con cuadros que dependen en este caso de un valor o de un texto. Y eso representa algo en nuestra vida laboral. Créanme que en lo que tengo de conocer a Excel y en este caso trabajo que me han pedido, he tenido muchas experiencias de valores que no les encuentro la lógica, solo los que trabajan ahí saben, por ejemplo, qué significa esa palabra o ese carácter colocado. Pero al final, nosotros lo que queremos es representar una función para que pueda realizar lo que sería un contexto. Independientemente de los valores, ya sean valores numéricos o de texto que nosotros tengamos acá, la función contar.sí va a realizar en este caso resultado. Para eso, al posicionarme acá y al igualar, voy a colocar la función contar.sí. Y lo primero que debo de hacer, si ustedes ven, la sintaxis decía rango y criterio. Yo tengo diferentes formas para poderlo trabajar. Si lo trabajo con texto colocado dentro de la sintaxis de la función o si trabajo con operadores lógicos, siempre, siempre deben de ir entre comillas. Si yo trabajo con celda, independientemente dentro de la celda tenga un valor, tenga un texto o tenga una acción de operador lógico, él me va a dar lo que es el resultado. Pero en la medida que vayamos trabajando, vamos a irlo haciendo de diferentes formas, como les estoy mencionando, para que ustedes puedan visualizar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Me está pidiendo el rango y en ese caso lo voy a seleccionar. También permítanme decirles que es importante analizar qué es lo que tenemos y qué es lo que nos están pidiendo. En su momento ya saben que cuando nosotros vamos a hacer una sola acción dentro de una celda, no hacemos o hacemos caso omiso a las referencias, pero recordarles que siempre debemos de ver qué es lo que necesitan, qué es lo que vamos a ejecutar para así analizar, buscar la lógica y poder realizar en este caso el ejercicio. Ya que tengo acá la selección de rango, voy a colocar punto y coma para poder crear mi separación. Ya ustedes saben que una sintaxis tanto cumple para el primer criterio que yo estoy en este caso seleccionando, como igualmente se va a colocar en negrita donde me permite cuál sería la segunda acción o tercera acción que yo debería de trabajar dentro de la sintaxis. En este caso yo necesito contar la letra X. Y porque es una letra, yo debo de colocarle en este caso entre comillas. Ya que he colocado, voy a cerrar mi paréntesis y al darle enter, no me voy a poner a contar acá, porque si ustedes ven, he realizado un cuadro hasta la fila número 21, de la 3 a la 21. Pero me está diciendo la función que él ha contado entre las celdas que he seleccionado como rango 39. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero contar ahora cuántas B hay? Realizo la misma acción. Contar punto sí. En este caso, voy a ir nuevamente a seleccionar el rango. Coloco punto y coma. Nuevamente, entre comillas, voy a colocar la V.
cierro en este caso las comillas, importante y les sigo reconociendo que los paréntesis debemos de recordar siempre, aunque eso sería en una acción normal y me va a cerrar el paréntesis, pero debemos siempre acostumbrarnos de hacerlo al final. Y si ustedes ven, me está contando 56. Independientemente, en este caso, acá las celdas, él está dándome un valor numérico que representa cuántas celdas tienen la letra X y cuántas celdas tienen la letra, en este caso, U. Ah, no se preocupe, Wilber. Creo que usted era el que estaba colocándolo en el ánimo, en el chat. Yo vi que ahí estaban diciendo que tenían algún problema. En este momento voy a colocar su asistencia, Wilber. Muchas gracias. Ok, gracias. Le agradezco que se conecten, eso es importante. Sé que de repente vamos a tener dificultades, pero en la medida es importante. Aunque se llegaran a conectar 10, 15 minutos al final de la clase, pero lo importante es que ustedes están haciendo el esfuerzo. Muy bien, miren. Entonces ya ustedes se están dando cuenta acá, en una forma fácil y sencilla, tenemos la función contar.sí, donde si agregamos ya sea una letra, una palabra, un operador lógico, debemos de colocarlo entre comillas para obtener el resultado. Muchas veces nos vamos a encontrar con muchas columnas y muchas filas en rangos de selección y para que esa acción se haga automáticamente, esa sería la forma correcta. Realizar una selección, colocar entre comillas la letra, el texto, la palabra, el valor numérico que andamos buscando para poder saber cuántas veces se repite. Esta sería en Excel la forma fácil de poderlo trabajar con la función contar puntos. No sé si tienen alguna consulta de esta acción que acabo de hacer en este momento. ¿Ha quedado claro? De mi parte está claro. Gracias, mi amado. No, está todo claro. Gracias, Silvia. Muy amable. Muy bien, miren, ahora vamos acá. Tenemos el ejercicio que se encuentra dentro de lo que es el aula virtual. Y quiero hacer acá una comparación de la forma en cómo lo podemos trabajar con el texto, igual como se encuentra en el aula virtual, y poder encontrar otra forma que se nos haga más fácil y más práctico para poderlo trabajar. Tenemos la palabra dentro de la celda E2, hombres. No puedo seleccionar esa celda porque está en plural. Entonces, si yo lo quiero trabajar entre comillas, porque me está preguntando cuántos hombres y cuántas mujeres hay en este cuadro, yo voy a utilizar la función contar.sí. En este caso, miren, cambia todo. Porque ahora en el rango que yo tengo tres columnas diferentes. Tengo nombre, tengo la columna, en este caso si es hombre o mujer, voy a evitar un poco esa palabra, y tengo la columna C que sería la edad. Entonces acá debo de seleccionar, acá cambia, porque no me lo están pidiendo para todo, igualmente la información no es igual en cada una de las columnas, y entonces el rango que yo debo de seleccionar es solamente la información que se encuentra en la columna B. Al colocar punto y coma, voy a colocar entre comillas la palabra hombre. Cierro mis comillas y cierro mi paréntesis. Y es así como me va a dar el resultado de cuántos hombres existe en el rango seleccionado. Si, por ejemplo, yo quiero colocar cuántas mujeres hay, nuevamente vuelvo a hacer la misma acción.
contar.sí, realizo nuevamente la selección de rango, voy a colocar punto y coma y entre comillas voy a colocar la palabra mujer. Voy a cerrar mis comillas y mis paréntesis y al darle enter, este es el resultado que estoy obteniendo. Hay 8 hombres y hay 7 mujeres. Aunque la teoría, y si ustedes ven, por eso recalqué en colocarles esa información, va a ser según el rango de selección. Anteriormente era todo el rango porque pertenecía a celdas que contenían la letra V y celdas que contenían la letra X. Pero acá no, porque me están especificando que quieren saber cuántos hombres y mujeres hay. Esto sería en su forma donde debemos de colocar entre comillas el texto, porque la referencia que tenemos de la celda se encuentra el texto en plural. Pero ¿qué pasa si nosotros lo queremos hacer diferente? Y si ustedes ven ahora, yo tengo una celda que contiene en este caso la palabra hombre y tengo una celda que contiene la palabra mujer. Fíjense acá, miren. Sí. Igualo, coloco la función contar.sí, hago la selección de rango, hago la selección del rango, quiero que por favor lo puedan ir visualizando en la barra de fórmulas porque se me corrió. Entonces, ¿qué pasa ahora que ya tengo seleccionado el rango? Si voy a utilizar una celda, la cual me va a permitir tener dentro de esa celda lo que requiero en este caso de mi criterio, quiere decir que aunque en las celdas exista una palabra diferente, yo puedo trabajar, por ejemplo, el rango que he seleccionado absoluto. Y voy a trabajar relativa esta celda, porque quiero que sea la única que al desplazar hacia abajo cambie. Y puedo igualmente volverla mixta. Acá debo de entender y comprender que la columna se va a fijar y la fila es la que va a realizar el cambio. Entonces, ya que tengo formada la sintaxis muy diferente a lo que les acabo de explicar, siempre siguiendo los criterios de la sintaxis de la función contar.sí, voy a cerrar mi paréntesis y voy a dar enter. Ustedes van a visualizar en este momento que voy a obtener el mismo resultado. Estoy utilizando la misma función, solo que lo estoy haciendo diferente. En la medida que ustedes van aprendiendo las funciones, gracias, Sonia. En la medida que ustedes van aprendiendo las funciones, deben de ir analizando y pensando cómo poderlas efectuar más rápido, porque de esa manera van a poder en su momento a realizarlas de formas muy diferentes hasta lo que pueden encontrar en YouTube. Si por ejemplo a mí me piden una función y yo no la sé utilizar, yo primero me voy a la parte de la teoría, leo la teoría, la comprendo qué es lo que quiere que, o qué es lo que hace esa función y después me puedo ir a videos. Y créanme que en videos de YouTube, si ustedes me preguntan, creo que solamente hay dos canales que yo considero que son como muy esenciales y que nos dan mejor la información. Y lo importante es poderlo aprender y que no solamente me lo enseñen de una forma. Si ustedes están aprendiendo Excel y de repente ustedes van a un curso que solo se los enseñan de una sola forma, no. Debemos de poder saber cuáles serían todas esas formas diferentes para poder utilizar en este caso una función. Y si las hay. Entonces acá pueden ustedes observar que tenemos dos alternativas. La que yo considero que si acá me están pidiendo cuántas frutas, cuántas manzanas, cuántas peras, cuántos limones hay entre lo que hemos comprado o lo que han comprado, creo que esa sería la más efectiva porque al arrastrar hacia abajo, yo estoy obteniendo el resultado de cada uno de ellos. Y
Estoy completándolo, en este caso, colocando las referencias absolutas y mixtas. ¿Ha quedado claro cómo poderlo trabajar o tienen alguna consulta? Gracias, Kelly. Muy bien. Espero igualmente que para los demás haya quedado claro. ¿Qué pasa cuando, gracias Brenda, qué pasa cuando nosotros queremos colocar dentro de lo que es la celda un operador lógico? Ustedes ven, me está pidiendo los alumnos con nota mayor a 9, o sea, ya es específico una acción que me está pidiendo acá. Para eso voy a igualar, voy a utilizar la función contar.shift. Y ya que tengo acá, nuevamente voy a seleccionar rango, porque me está pidiendo alumnos con nota mayor a 9 debe de ser la columna E, que contiene en este caso los promedios. Voy a seleccionar acá, voy a colocar punto y coma, ya que voy a colocar un operador lógico, yo le voy a decir que esa nota sea mayor, en este caso, a 9. Al cerrar, en este caso, mi comillas, cierro mi paréntesis y estoy obteniendo resultados. Recordarles que estos son ejercicios. Ya en nuestra vida laboral tenemos 30, 40, por ejemplo, estudiantes, y de ellos nosotros necesitamos una referencia estadística de saber, por ejemplo, cuántos han pasado con nota mayor a tal, y de esa manera nosotros lo podemos hacer. Si ustedes ven, este sería un tercer criterio en el cual podemos evaluar. Si ustedes me preguntan, ¿puedo colocar en una celda solamente la referencia de mayor a 9 y con esa seleccionarlo? Claro que podemos. Ya vamos a hacer un ejercicio de ello para que ustedes puedan ver que sí podemos trabajar de esta manera. Y si, por ejemplo, me está pidiendo las notas menor a 6, igualmente voy a utilizar la función contar.fit. Vuelvo a seleccionar el rango que ustedes ven acá. Son dos criterios diferentes. Voy a abrir comillas y en este caso voy a colocar que sea menor a 6. Al cerrar mis comillas, debo de cerrar siempre mi paréntesis y estoy obteniendo en este caso resultado de 1. Quiere decir que los alumnos con nota menor a 6 solamente hay 1. Y este es según el criterio que nosotros estamos evaluando sobre lo que son los estilos. Podríamos tener un intermedio, que eventualmente está pintando 3, pero yo tengo 4. Y ahí va a ser según la evaluación que ustedes quieran sacar sobre la función, en este caso, contar puntos. Entonces, esto sería una tercera forma en la cual nosotros podemos hacer referencia con lo que sería la función contar puntos. Quiero irme ya a trabajar con rangos, en los cuales ustedes se están dando cuenta acá, que tengo los nombres, y necesito que cuenten las personas que tienen el mismo nombre. Sé que ustedes podrán decir, ah, bueno, es un ejercicio. Pero si se los coloco acá, es porque ya en mi vida laboral ha sucedido, y en este caso debemos de descartar y poder conocer cuántos, por ejemplo, Luis, cuántas Correida, cuántos Javier, etcétera, con el mismo nombre, cuántos en este caso con el nombre de Mario, o cuántos en este caso Carlos tenemos. A veces el profesor nos pide eso para poder identificar, por ejemplo, en qué departamento están, o si pertenecen a otra zona, puede ser de oriente, de occidente. Entonces, esta sería también una forma práctica en la cual podemos utilizar la función contar. Sí. Pero si ustedes ven, acá yo lo puedo hacer de todas las formas que les he explicado. Pero ahora les pregunto, si yo coloco la función contar.si acá, ¿qué debería de realizar en este momento? Voy a tener que seleccionar en este caso acá en el rango. ¿Qué debería de hacer en este momento al seleccionar mi rango? ¿Colocar punto y coma y realizar la acción de criterio o me faltaría acá realizar una acción? ¿Les pregunto?
¿Qué debería de hacer acá? Ya me dijeron que sí, ha quedado claro. Ya les enseñé diferentes alternativas que podemos trabajar. ¿Qué debería de hacer en este momento al tener seleccionado el rango? ¿Qué faltaría ahorita colocar? Dígame, Eliane. Ah, muy bien. Coloco acá punto y coma. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Selecciona el otro rango. Selecciona el otro rango. ¿Cuál otro Podemos poner rango? entre comillas el nombre Luis o seleccionar a 23, creería. Ok, voy a colocar acá. Entonces, lo voy a hacer ahorita de esta forma que me acaban de explicar. Ya vi acá otra opción en el chat. Está bien. Luis, tendré acá 5, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si me fue 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, tengo 5 Luis. Pero, ¿qué pasa si desplazo para abajo? No, ¿verdad? Acá en la celda B24 tengo también a Luis. En la celda B25 tengo a Luis. En la celda B26 tengo a Luis y yo debo de tener a Mac. Entonces, ¿qué corregimos acá? Ya alguien me dijo algo por el chat. Debo de volver en ese caso absoluto. Si, por ejemplo, no quiero volver mixto, ya que acá el compañero Kevin me dijo que pusiera el rango absoluto, si yo lo quiero volver mixto, ¿qué debo de poner mixto acá? ¿Las filas o las columnas? Si quiero volverlo mixto, ¿qué vuelvo mixto? ¿Las filas o las columnas? Ajá. Tal vez las filas. Ah, muy bien. Entonces, me posiciono acá. Me posiciono acá y voy a volver absoluto en este caso las filas, las columnas se vuelven como al frente. Entonces acá no nos funciona. Decía una compañera que deberíamos de seleccionar la celda. Ahora sí está correcto, así como lo hemos trabajado. ¿Está bien así? No ¿Podrás tendríamos que seleccionar? poner los absolutos también ahí, Ah, al muy bien. A23. Ah, muy bien. Me dicen absoluto. Bajo. No creo que existan cinco con nombres Pereira, cinco con nombres Javier. No, ¿verdad? Esto se vuelve relativo. Y en su caso puede ser mixto donde la columna va a ser absoluta y relativa a la fila. Recordémonos que él debe de ser relativo porque al desplazar hacia abajo, él va a ir a contar. Y si ustedes ven ahora, miren. Se me mantiene hasta la fila, en este caso, B20 o la celda B27, se me mantiene siempre desde A2 hasta A21, porque yo he dejado absoluta la fila. Y si ustedes pueden observar acá, esta celda debe estar relativa para que, si ustedes ven, acabo de marcar acá, siempre que me busquen el rango de criterio que tengo, con lo que sería el nombre que se encuentra dentro de esta celda. Con él vamos a obtener ahora sí el resultado. Si ustedes ven, hemos colocado la función, hemos tenido que colocar mixta donde la fila va a ser absoluta, igualmente hubiera sido absoluta la columna en la fila, y hemos dejado relativa esta celda porque acá puede venir mi jefe y me dice, y ahora poneme cuántos María hay. Entonces pues, voy a colocar acá María de Matilde. Y ahí está, mira. Colocando la información o colocando, perdón, la celda, yo puedo variar esta información. Y me puede servir para muchas acciones adicionales para poder cambiar. No específicamente estos nombres que se encuentran, porque Excel ha comprendido y ha entendido que es la celda a la que estoy haciendo referencia. La información que se encuentre ahí, puedo hasta dejarlo en blanco. Si no quiero colocar nada. Lo importante es que se mantenga la función y la referencia de la celda para obtener el resultado que nosotros queremos. Si queda claro cómo poder trabajar la función contar puntos, sí, cuando ya tenemos que desplazarnos hacia abajo
y poder obtener siempre un resultado de valor numérico para otra celda? ¿O tienen alguna pregunta? Gracias, gracias. Para los demás. Muy bien, quiero Todo bien. avanzar porque, gracias. Quiero ir avanzando porque créanme que traigo acá todas las formas que he encontrado de poder utilizar en este caso la función. Eso les va a ayudar mucho dentro de las características que tiene Excel. Asterisco, y creo que ustedes se han dado cuenta muchas veces hasta en los programas, cuando por ejemplo descargamos de un programa y queremos ver la información en Excel y que nos proporciona un libro con los nombres, por ejemplo, de las personas, se han dado cuenta que hay letras que no las reconocen. Y igualmente nosotros necesitamos identificar dentro de una función, y acá yo lo voy a estar, acá puedo hacerlo de muchas formas diferentes, pero lo voy a hacer de esta manera para que ustedes vean que es más práctico y más fácil poderlo hacer. Entonces, viendo la parte de la teoría, decía que los asteriscos pueden indicarnos que Excel busque no solamente la letra, porque si yo coloco solamente la letra no me va a encontrar nada. Recordarles que para el primer ejercicio que hicimos, y por eso se lo coloqué, él va a buscar exactamente esa letra que se encuentra en esta celda. Pero ¿qué pasa si, y bueno, yo acá lo he hecho con nombres, se me hizo más fácil poder copiar y acá colocar nombres, puede hacer que ustedes me quieran hacer de otra forma, pero yo necesito que me busquen cuántos personas o clientes tenemos con la letra J, por ejemplo, con la letra S, con la letra L. Podríamos buscar, no sé, productos también. Pero no tengo que estar colocando eso porque imagínense estar colocando Juan, Javier, es un trabajo adicional estar realizando eso. Y para estas celdas que no tiene solamente la palabra Javier, no lo va a encontrar, porque ya ustedes se dieron cuenta que específicamente tiene que estar esa palabra dentro de la celda para que haga un conteo. Y entonces dice la teoría que para esto nosotros podemos indicar un asterisco. Y el asterisco es como continuación, o sea, búscame esta letra. Aunque la continuación sea Juan, sea Javier, sea Sandra, sea Soledad, sea Silvia, pero encontrarme cuántos tengo que inicien, por ejemplo, con esa letra. Entonces acá, mire, ya ustedes ya vieron las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Voy a igualar, voy a utilizar la función contar puntos sí y vean. Voy a seleccionar siempre este rango, ya que voy a trabajar desplazándome hacia abajo, voy a colocarlo automáticamente absoluto, voy a colocar el punto y coma y voy a seleccionar en este caso esta letra con el carácter de asterisco. Al cerrar mi paréntesis, me está indicando 4. Y fíjense acá, miren, yo tengo que comienza con la letra J1. 2, 3, 4. Quiero ver si tengo, ya no. Tengo 4. Ah, vamos a ver. Al desplazarme para abajo, ahí ven. Quiero que se den cuenta qué efectivo puede llegar a ser, aunque ustedes lo vean, en qué me puede ayudar. Créanme que les puede llegar a ayudar mucho. Poder saber que podemos incluir sobre un texto que no va a ir a buscar específicamente eso, sino que con la letra en este caso que nosotros iniciamos. Independientemente, él va a encontrar y en este caso va a colocarme acá en donde encontré dentro de mis ejercicios que tengo siempre de esas diferentes funciones, esto que
puede llegar a servir mucho. Utilizar en este caso la letra que andamos buscando o que inicie con tal letra y que coloquemos en este caso un asterisco. Hasta para ordenar, nos podría llegar a servir para saber y reconocer. ¿Queda claro cómo poder trabajar acá? Ah, no se preocupe, Kevin. Gracias, muy amable. Ah, también acá, yo creo que están escuchándome porque también acá está lloviendo bastante fuerte. Muy bien, ¿ha quedado claro cómo poder trabajar esta otra forma, trabajando en este caso con asterisco? ¿Será que lo puede explicar rapidito? Es que se me trabó un poco. Ah, muy bien. Les decía acá que asterisco nos ayuda a poder encontrar dentro de las celdas que tiene dos nombres exactamente aquellos que comiencen con una letra específica. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita buscara J, me va a tirar cero, porque él no encontró nada donde en esa celda específicamente sea una J, igual como el primer ejercicio que les explicaba, donde andaba buscando V y donde andaba buscando X, pero acá no. La celda está compuesta por un nombre y por un apellido. Entonces, ¿cómo hago para que Excel me busque dentro de esta referencia que le estoy dando o sobre el rango que estoy seleccionando un criterio donde específicamente le estoy diciendo, búscame todos aquellos que comiencen con la letra J? Y al colocar el asterisco, Excel entiende que me va a encontrar todas aquellas celdas que contengan la letra J. Por ejemplo, tenemos a Javier, no debe de ser exactamente el nombre igual. Tenemos a Juan, tenemos a José, tenemos a Joaquín. Y entonces él, al colocar el asterisco, y acá lo que hizo fue colocar una referencia absoluta, seleccionar la celda y desplazarme hacia abajo, para que me fuera a buscar los que comienzan con S, los que comienzan con L y los que comienzan con T. Entonces acá nosotros automáticamente estamos siempre utilizando la función contar.sí, que me va a dar un valor numérico. Y que voy a obtener en este caso siempre un resultado muy diferente a lo que hemos venido trabajando. De acuerdo, Entonces, muchas gracias. con gusto ahorita, con gusto. Muy bien. Esto sería, miren, cómo poder trabajar las funciones, la función contar.sí. Voy a pasar rápidamente a presentarles nuevamente acá la presentación. Y ahora vamos a ver la función contar.sí punto conjunto. Cuando quiero hacer nuevamente una comparación, porque eso es importante también que ustedes conozcan. Muchas veces me dicen, Vanessa, la función contar, la función sumar punto sí realiza más de un criterio para evaluar. O sea que lo podemos trabajar no solamente con un criterio en su forma normal, sino que podemos trabajarlo hasta con dos criterios, tres criterios para obtener resultados. Pero si usted lo quiere trabajar con la función contar.sí, él solamente usted va a obtener sobre un rango, sobre un criterio, su respuesta. Para poder tener más de un criterio en evaluación, debemos de utilizar la función contar.sí punto conjunto. Dice que nos permite contar los elementos de un rango que cumplen con los criterios definidos. Esta función nos permite especificar hasta 127 criterios que podemos evaluar. ¿Cuándo nos va a llegar a permitir 127? Cuando tal vez nuestra columna de evaluación sean más de ¿qué? 100, 200. Pero, de lo contrario, yo puedo trabajar hasta con tres celdas, poder evaluar dos criterios y obtener el resultado, llevando el orden que hemos venido trabajando con la función contar.sí,
vamos a llegar a obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, para poder trabajar esta función, dice que la función contar puntos y punto conjunto es una poderosa función estadística en Excel que permite contar el número de elementos en un rango considerando varios criterios para ello. Lo que define y diferencia a esta función es la facilidad con que podemos utilizar más de un criterio para contar según nuestra necesidad específica. Para ello tenemos la sintaxis contar puntos y punto conjunto, rango criterio, punto, 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 para todos los criterios y rangos que nosotros vayamos a seleccionar. ¿Qué es el rango criterio 1? Se refiere al rango de celdas en las cuales se valora el criterio 1. Este argumento es de carácter obligatorio. Criterio 1 se refiere al criterio con el cual se valora la celda de rango criterio 1. Este argumento es de carácter obligatorio. Entonces, fíjese, bueno, voy a seguir leyendo. Rango criterio 2 se refiere al rango de celdas en las cuales se evalúan los criterios 2. Este argumento es de carácter opcional. Ah, entonces lo que está diciéndome la teoría es que igualmente en su forma, en función contar puntos y punto conjunto, lo puedo utilizar como que estuviera utilizando la función contar puntos y. Si nos alcanza el tiempo, les voy a enseñar con unos ejercicios. Y si ustedes ven criterio 2, dice que se refiere al criterio con el cual se evaluará la celda rango criterio 2. Este argumento es de carácter también opcional. Podemos crear criterios que sean necesarios hasta 127 elementos. Entonces, fíjense, quiere decir que así como puedo utilizar la función contar puntos y donde tengo un rango y un criterio, también en su forma, en la función contar puntos y punto conjunto, puedo evaluarlo solamente con un criterio o puedo evaluarlo con más de un criterio. Eso es lo que me está diciendo la teoría. Hoy vamos a realizar, en este caso, los ejercicios. Vamos a pasar acá. Rápido, rápido, porque el tiempo se va. Fíjense acá, miren. Tengo acá dos criterios. Vamos a comenzar siempre de una forma normal. Y dice hombres mayores a 18. Hombres mayores a 18. Antes, la cuestión contar puntos sí, podía encontrar cuántos hombres tenían en su género y cuántas en este caso mujeres. Pero ahora me está pidiendo dos criterios. Me está diciendo cuántos hombres y cuántos son mayores en este caso a 18. Para eso voy a igualar, voy a colocar la función contar puntos y punto conjunto. Y en el primer rango de criterio que voy a colocar sería hombres. Si ustedes ven, debo de comenzar de izquierda a derecha y sería la primera selección que voy a crear acá. Al colocar punto y coma, voy a abrir comillas y voy a colocar que me busque primero hombre. Y ahora voy a colocar acá punto y coma y voy a seguir con mi rango de criterio número 2, que necesito saber cuántos hombres mayores en este caso a 18 tengo. Entonces ahora mi segundo rango a seleccionar sería este. Voy a colocar punto y coma, voy a colocar comillas, y en este caso acá, porque voy a colocar un operador lógico, voy a poner mayor a 18. Voy a cerrar mis comillas. Si ustedes ven, estoy trabajando con dos criterios. Uno donde me va a buscar los hombres y el otro donde me va a buscar en este caso cuántos son mayores a 18. Ahora sí, que tengo en este caso acá la selección, voy a cerrar mi paréntesis y todo está bien. Al dar enter, ahora cambia acá el resultado. Creo que teníamos 8 hombres en el ejercicio anterior. Pero ahora quiero que se den cuenta que tengo dos criterios. Uno, primero que me busque a los hombres y después que me busque todos aquellos que sean mayores a 18. Vamos a ver, mujeres menores a 20. Igual, la función contar puntos y punto conjunto. Hago la primera selección de rango.
punto y coma, comillas, voy a colocar la palabra mujer, voy a colocar punto y coma. En este caso, voy a colocar el segundo rango de criterio que voy a evaluar, punto y coma, sigo trabajando con operadores lógicos, debo de colocar entre comillas que sea menor, creo que era B. Voy a cerrar mis comillas, cierro en este caso mi paréntesis y si todo está bien, al darle enter, quiero que vean por favor que solo me ha contado dos. En el anterior creo que teníamos siete mujeres, pero ahora de esas siete mujeres solamente tengo dos que son menores a 20. ¿Queda claro cómo poder trabajar la función contar puntos y punto conjunto de esta manera? Ok, vamos a hacerlo rápido acá. Miren, hombre, y vamos a colocar bueno, mayor a 18. Fíjense acá, miren, lo voy a trabajar diferente para que ustedes vean que me va a dar el mismo resultado. Tengo acá los dos criterios, igual contar punto sí, punto conjunto. Voy a crear la primera selección, se me haga más fácil. Voy a colocar en este caso punto y coma, tengo el primer criterio, punto y coma, selecciono el segundo, punto y coma. Selecciono el siguiente criterio, cierro paréntesis y ahí está más rápido mi resultado. He colocado lo que aquí puse, la palabra, en este caso hombre, donde tenía que colocar entre comillas mayor a 18, yo puedo colocar el operador lógico dentro de una celda y aún así estoy obteniendo siempre mi resultado. Si llegara a ser que necesito criterios diferentes a poder, en este caso, evaluar, Excel me va a permitir poder seguir trabajando siempre con celdas y los rangos en este caso de selección que yo requiero. ¿Queda claro esa otra forma de poderlo trabajar? Sí. Sí, Sí, para los demás. muy sí, claro. todo claro. Muy bien, miren, entonces nos quedan 3 minutos hasta las 10 en punto terminamos. Ayúdenme, por favor. Se los voy a dejar de esta manera. Ayúdenme entonces a hacerlo de esta forma. Quiero mencionar que esta función, ya cuando la vemos en nuestra vida laboral, en ningún momento nos van a estar explicando ni diciendo, mirar, trabajar la función, contar, punto sí, punto conjunto, porque quiero obtener este resultado. Nosotros debemos de entender y comprender con lo que nos están diciendo qué función vamos a utilizar. Por eso estos ejercicios, y estos igualmente se los voy a colocar, sé que no los vamos a terminar todos, pero estos ejercicios les van a ayudar para que ustedes puedan entender cómo poder trabajar la función. Fíjense, me está diciendo hombres que hablan inglés. Si yo igualo acá y coloco la función contar punto sí punto conjunto, ¿cuál sería el primer rango que debo de seleccionar? Hombres que hablan inglés. ¿Cuál sería el rango que debo de seleccionar? ¿Qué columna? Ah, díganme, ¿qué columna? ¿Perdón? Sería ¿La columna? columna. Me dice C. C2 a la C14. Ok, voy a Sí, no. seleccionar Así. acá. Gracias, Eli. Muy bien. Coloco punto y coma. ¿Qué criterio voy a evaluar primero? Hombres. O sea, Sería pondría hombre. Ajá. hombre, ajá. Punto y coma. ¿Cuál sería el siguiente criterio? Columna E de la E2 a la E14. Ok, muy bien. ¿Y ahora qué voy a evaluar? Sí. Ah, muy bien. Debe de ir entre paréntesis, sí. Voy a cerrar acá y así es. Miren. Al saber cuáles son las columnas que voy a seleccionar y en este caso las dos evaluaciones que voy a hacer, solo con esto que me están diciendo, mira, ¿cuántos hombres hablan inglés? O sea, es una pregunta. Yo debo de saber qué función voy a utilizar en él. Sueldos menores a 100.
y que hable en inglés. Voy a colocar yo la función acá y ustedes me van diciendo. Contar puntos y punto conjunto. ¿Cuál es el primer rango que voy a seleccionar? La de 2 a la de 14. Muy bien, selecciono acá. ¿Cuál sería mi criterio de evaluación? Paréntesis, las comillas. Ajá. Menor a 1000. A 1000. Menor a 1000. Muy bien. Y en este caso, ¿cuál sería mi segundo criterio? La E2 a la E14. Muy bien. Acá lo tenemos. ¿Y qué voy a evaluar? Las comillas y sí. Muy bien. Colocamos sí. Cerramos el paréntesis y ahí está. Miren. Pueden ustedes observar que podemos colocar texto, podemos colocar operador, en este caso lógico, y aún así con el criterio que nosotros estamos evaluando, estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. ¿Ha quedado claro para los demás cómo poderlo trabajar? Sí. Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Espero que les haya gustado la clase de ese día. Ya ese día estamos finalizando con sección número 1. Ya el día de mañana comenzamos ya con sección número 2 dentro del aula virtual. Entonces, pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz.